¿Qué tal amigos? Soy Tavo y esta vez les traigo un gameplay del Pandora's Tower, juego de Wii no muy conocido, el cual originalmente era de una tanda de tres juegos que no iba a ser estrenada en América, pero gracias a las peticiones de los fans sí lo trajeron, aunque en pocas cantidades. You're keen to return to your old self as soon as humanly possible. Still hideous, no matter how many times you see it, isn't it? And once we get there, then I... Let's not tarry here. Not have the army are close behind. Pero como vieron, es mucha chorcha, así que por eso estoy jugando este juego solo. Without delay.
Bueno, y como les decía, este juego originalmente no iba a ser traído a América. Al igual que el Xenoblade Chronicles y The Last History. Ambos juegos, digamos, por ser considerados, pues, muy japoneses, si ustedes quieren. Así que Nintendo pensó que tal vez no pegarían aquí. Pero como si hubo, digamos, una serie de peticiones, conocidas como Operación Rainfall, pues al final se dieron y trajeron los tres juegos, pero con una distribución relativamente pequeña. Ahorita estoy jugando con el Gamepad, por cierto, lo más conveniente sería jugar con un Wiimoto, pero eso será para después porque no está cargado. Si les digo, esto es más intuitivo con el Wiimoto, ¿vale? Siempre me... ¡Ay! ¡Estúpido! Perdonen la confusión, es que cuando los botones son diferentes. Y bueno, aunque el Pandora's Tower es de los juegos que sí se podían encontrar en tiendas, pues muchos lo vendían muy caro. Yo lo conseguí en una venta electrónica con un descuento de My Nintendo, el cual creo que ya expiró, tal vez debía haberles comentado después para el que le interesara. Espero que luego lo vuelvan a poner. Digo, el Xenoblade sí lo pusieron, así que... Y ya como dos veces. De hecho, así es como lo conseguí. Porque, digo, se puede conseguir el juego en internet, pero por lo regular también los venden muy caros. Y a diferencia del Pandora's Tower, el Xenoblade, yo nunca lo vi en persona. Happy ending for you and young Aaron.
not the curse. In the heart of the continent of Imperia lies the kingdom of Illyria. At its remotest edge, hundreds of leagues from the capital of Helicon, a forbidding wasteland stretches to the furthest horizon. Ocanus. Deep within this desolate expanse, where none may set foot, the earth has been torn asunder to form a rift extending over thousands of leagues, known simply as the Scar. At its center, suspended above this fathomless fissure, are the 13 towers. Towers of all sizes, interlink and intertwine, each playing their part in the intricate design, fusing to become one single vast fortress. Held in place by 12 chains that grip the walls of the surrounding cliffs, the towers loom like a spider in its web, seeming to inhabit a space beyond the normal world. The bristling turrets of the towers serve a purpose. They bind the earth together, preventing the Scar from widening and tearing the world itself apart. You forgot already?
Dearie me, I introduced you. This old fellow is my boon companion. He's rather shy and retiring, I'm afraid. Oi, you up there. That's right, isn't it? So this is to be my life? To be cooped up in here, eating foul flesh? Must I learn to live like this? Can I not lift the curse? Lifting the curse, you say? Well, now. Oh, do tell me, Master, please. Aaron, you must head back to the towers. Deep within each one, a master awaits you. Defeat these masters and return here with their flesh. If Elena eats this flesh, the mark on her back will fade, and she may be human once more. No! I won't hear of it! How can I ask Aaron to face such dangers for my sake? Of course. That's easier said than done. Oh, that reminds me. I have a little something for you. Bueno, eso fue un prólogo horriblemente largo. Y el video ya casi termina, así que creo que lo dejaremos aquí por ahora. No creo retomar este juego pronto, pero si tienen interés, pues tal vez la próxima vez. Así que por lo pronto, muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.